Buenas tardes con todos los presentes. Bien, yo soy Aleisa Díaz Lino, actual secretaria del Comité CEPAIS-SCOF. Quien me acompaña en esta actividad es Patricia Pernia, actual LPO de este lindo comité. Y bien, como Comité CEPAIS-SCOF de la SOCEMUR, estamos realizando esta actividad llamada La Miastenia en el Perú, ¿no? Por motivo de que ayer, 2 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Miastenia en el Perú, ¿no? Para poder proceder con la ponencia, siempre es importante recordar algunos puntos. Para que su asistencia sea válida, tienen que llenar el pretest y tienen que aprobar el posttest con una mínima nota de 12. Los estudiantes que pertenezcan a la Ricardo Palma, a esta sociedad, no van a requerir de algún certificado para su asistencia, van a ser parte, ¿no?, de nuestra base de datos para que tengan sus 5 puntos de intercambio. Y las personas o los asistentes externos van a recibir un certificado, ¿no?, con el cual van a poder validar su asistencia y van a poder tener sus 5 puntos. Y bueno, este certificado va a llegar dentro de los próximos días vía correo, así que estén atentos. Y bien, para ya poder comenzar con la ponencia, vamos a presentar a Carlos Blanche Guzmán, quien es cofundador de la Asociación Miastenia en el Perú, cofundador de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, miembro de la Asociación de Distrofia Muscular del Perú y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Le damos la bienvenida y también le agradecemos por su colaboración en esta ponencia. Muy buenas tardes. Bien, le doy el pase y ya puede proceder a compartir sus diapositivas. Gracias. Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ya, bueno, antes que todo quiero agradecer a la SOCEMUR de la Universidad Ricardo Palma por esta oportunidad que me da y que nos da a los que estamos en esta lucha, ¿no? Para poder difundir, para poder compartir nuestra lucha diaria que tenemos, ¿no? Yo no soy médico, yo les voy a hablar de parte así de la sociedad, de parte vivencial, no más que todo de lo que realmente sucede con una persona con miastenia en el Perú, ¿no? Y vamos a poder aprender, ¿no? Voy a aprender también de ustedes si tienen alguna duda, ¿no? Al final quizás me van a preguntar, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver. Se ve, ¿no? Sí, sí se observa. Ya, bueno. El tema de hoy es, como les digo, es la miastenia en el Perú, ¿no? Acá vamos, están viendo acá los integrantes de la Asociación de Miastenia Perú, ¿no? A ver. Bueno, ya les han dicho que soy Carlos Alberto Blanche Guzmán, tengo miastenia, ¿no? Una miastenia congénita, tipo congénito, fundador de la Asociación Miastenia, fundador de las enfermedades raras, pertenezco también a la Asociación de Distrofia Muscular y soy un activista, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad. Para empezar, vamos a ver qué es la miastenia, ¿no? Quizás muchos ya lo saben, ¿no? Pero siempre hay que recordar. La miastenia es una enfermedad neuromuscular crónica considerada entre las enfermedades raras. Es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Es una enfermedad que está considerada de poca frecuencia, ¿no?, en nuestro país y en el mundo también, ¿no? La enfermedad se caracteriza por una debilidad anormal de los músculos controlados por la voluntad. Brazos, piernas, párpados, dedos, fatiga, que aumenta con la actividad y mejora con el reposo. Es una enfermedad que, en resumidas cuentas, es el cansancio y la debilidad muscular, ¿no? Afecta a los músculos que uno, que el cerebro da órdenes, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Que se mueva mi mano, ¿no? Y repetidas veces, ¿no? Tanto repetir la misma acción, uno se va debilitando, debilitando, debilitando. Y llega a un momento en que ya el músculo ya no te responde, ¿no? Y tienes que descansar para poder nuevamente empezar a hacer tu actividad, ¿no?
Los síntomas son la dificultad para deglutir, masticar, subir escaleras, levantar objetos, levantarse desde una posición sentada para hablar, fatiga, visión doble, párpados caídos, caminar, ¿no? Como les decía, todas las actividades, todas las actividades que uno puede hacer con los músculos, ¿no? Masticar, hay gente que no puede comer, ¿no? Le dificulta masticar. Subir escaleras es uno de los síntomas más comunes, ¿no? No puedes levantar la pierna muchas veces para subir escalones. Levantar objetos o levantarse de una posición sentada, nos cuesta a veces levantar los brazos hacia arriba, ¿no? O de una posición a otra, o de estar sentado, levantarse y pararse, ¿no? Para hablar también hay gente, hay algunas personas que se cansan al hablar, ¿no? O tienen la voz gangosa, ¿no? No se les entiende. Los párpados caídos, ¿no? A veces el esfuerzo de la vista, que se le cae el párpado, ¿no? Tiene un lado de los párpados caídos, o a veces los dos. Estos síntomas pueden variar en cada caso o pueden aparecer por momentos. Muchas veces a simple vista una persona con miastenia pareciera no tener nada. Esto es una realidad que nosotros tenemos, es que muchas veces la gente no nos entiende, ¿no? O sea, cuando nos ve en la calle o nos ve a simple vista, parece que no tuviéramos nada, ¿no? Pero en realidad los síntomas pueden aparecer en cualquier momento. Pueden aparecer y desaparecer en cualquier momento. Pueden aparecer una hora y desaparecer a la otra hora. Puedes estar bien en la mañana, puedes estar bien en la tarde, puedes amanecer mal, puedes amanecer bien, ¿no? Y a la hora ya estás nuevamente bien o a la hora ya estás nuevamente mal, ¿no? Es inconstante la enfermedad. Pueden pasar años en que estás totalmente débil y a los siguientes años estar bien, o pasar años en que estás con síntomas leves y después pasar a leves fuertes y después volver nuevamente, ¿no? Así es inconstante la enfermedad. Tipo de miastenia, los más conocidos en el Perú, los más conocidos son la miastenia gravis autoinmune, que es la miastenia que es la más común de todas, ¿no? Es la que la mayoría de personas con miastenia tiene, es un desorden en el sistema inmune que aparece de la nada, no se sabe hasta ahorita cuál es el origen, ¿no? La miastenia gravis ocular, que es una miastenia autoinmune, pero solamente que se focaliza en los ojos, ¿no? La miastenia antimus, que es una miastenia que ataca a una enzima que está en la unión neuromuscular, ¿no? Que se llama MUSC. Y los síndromes de miastenia congénita, que son las personas que nacen con miastenia congénita, o sea, nacen con miastenia por un defecto genético que tienen, ¿no? En la unión neuromuscular. O sea, todos estos tipos de miastenia tienen en común el problema en la unión neuromuscular, ¿no? Es por eso que todas estas se llaman miastenias, ¿no? El síndrome de miastenia congénita es la más agresiva de todas, ¿no? Es la que me tocó, ¿no? El diagnóstico de la miastenia, bueno, en el Perú se hace con el examen de ACRA o antirreceptor de acetilcolina, ¿no? Que es una prueba que te sacan la sangre y te lo llevan a Estados Unidos o a otros países para que lo revisen y den el diagnóstico, ¿no? Que en el Perú solamente se hace en uno o dos laboratorios nada más, y es un examen muy, muy, muy caro, ¿no? Cuesta como 500 soles la prueba, ¿no? Una simple prueba de sangre. La electromiografía, que es una prueba que te hacen con corriente repetitivas, ¿no? Que te ponen electricidad en alguna parte del cuerpo para ver tu reacción, ¿no? De tus músculos, ¿no? Es una prueba que se hace ya hace muchos años. Fue una de las primeras pruebas que se hacía
y se hacen en algunos hospitales, ¿no? Y inclusive ya hay locales donde se hace simplemente la electromiografía, ¿no? Es una de las pruebas que da muy acertado, ¿no? La prueba del tensilón, bueno, la prueba del tensilón actualmente en el Perú no hay, ¿no? Es una prueba que se hacía también, donde te inyectaban una sustancia y si veías que la sustancia te hacía efecto y tú podías estar mal a los 5 segundos, estar bien, te daba el resultado que eras positivo, ¿no? Pero se dejó de hacer, bueno, algunos dicen que es porque tenía también algunas contraindicaciones, ¿no? Pero en realidad en Perú ya no hay esta prueba de tensilón. La prueba de Antimus, que es para las personas que salen negativos al ACRA, ¿no? Les hacen la prueba del Antimus para saber si no eres autoinmune, si no tienes el ataque de este, es en el ataque de lo de inmunológico es en el es en la en una enzima que se llama MUS, que está en la unión neuromuscular. Y para detectar pues las miastenias congénitas está las pruebas genéticas, ¿no? Que son muy difíciles de hacer en Perú, ¿no? Mayormente son en el extranjero o cuestan caro, ¿no? Acá hacerte en una clínica, pero hay en el Perú, pero no son muy comunes, ¿no? Y son muy, muy, muy caras. La miastenia aparece a cualquier edad, ¿no? No tiene distinción de edad, de raza, de condición social. No, no hay cura, ya les dije. El tratamiento puede permitir tener periodos prolongados sin ningún tipo de síntomas. Hay gente que llega a remisión. Remisión le llamamos nosotros a dejar de tomar medicamentos o a estar en un estado sin síntomas casi en cero, ¿no? Por un tiempo. Hay gente que tiene 30, 40 años en remisión, ¿no? Después de haber estado en tratamiento. Pero son casos pocos, ¿no? Los que están así, ¿no? No es contagiosa y solo es un tipo, solo en el tipo congénito se podría heredar, ¿no? Sí hay casos de familias, de personas que tienen varias personas con miastenia y son miastenia congénita, ¿no? La fatiga o falta de medicamento puede causar problemas respiratorios potencialmente mortales, lo cual se denomina una crisis miasténica. La falta de medicamentos hace que una persona se debilite, ¿no? Pero en realidad lo que te puede debilitar hay muchos factores que te pueden debilitar, ¿no? Que te llevan a las famosas crisis miasténicas, ¿no? Que hay que diferenciar como nosotros le llamamos el bajón, ¿no? De tener a diario prolongados momentos de debilidad, ¿no? Eso no es una crisis. Una crisis realmente es cuando ya te tienen que entubar, te llevan a UCI y estás entubado, ¿no? Tienen que entubarte. Esa es una crisis respiratoria, ya sea por cual sea las causas, ¿no? A veces por una infección o por una gripe o por un sobreesfuerzo o una sobredosis de medicamentos. Esa es una crisis. Es peligrosa. En la mayoría de casos, superas la crisis, ¿no? O sea, hay gente que ha entrado 3, 4 veces, ¿no? A UCI, ¿no? Pero no es que ya, o sea, la crisis te va a venir, estás caminando en la calle como un ataque de epilepsia o una falla del corazón, ¿no? No, o sea, hay algunas causas que te pueden ocasionar, ¿no? Se pueden detener también las crisis, ¿no? Pero en la mayoría, todas han sido superadas, ¿no? Salvo que se haya complicado con algo que ya estaba fuera de control y que ya no era necesariamente la miastenia, ¿no? Pero en la mayoría de casos son controlables las crisis, pues, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de mí, ¿no? Como les dije, yo tengo la miastenia congénita. Ahí estoy en una foto cuando tenía 1 año, ¿no? Y a mis síntomas se notaban, ven mis ojos, que son
miro hacia arriba para poder mirar, estoy agarrado porque no me podía parar, ¿no? Como otros niños de esa edad ya caminan, ¿no? Y la enfermedad era desconocida, estamos hablando del año 76, ¿no? 75, 76, donde prácticamente, y yo vivía en la provincia, ¿no? Entonces, ya se imaginan cómo era en ese momento, ¿no? Era algo totalmente raro, ¿no? En mi familia. A los 6 años, miren, tuvieron que pasar 6 años para que recién me diagnostiquen, ¿no? Cuando ya veían que crecía y mis síntomas no pasaban, ¿no? Entonces, vine a Lima, ¿no? Me vine a Lima a hacerme tratar y pues me descubrieron, me diagnosticaron la miastenia, pero para esa época me diagnosticaron la miastenia gravis infantil. En esa época todo era, no había pues la diferencia entre timud, congénito, ¿no? Entonces, y no había tampoco el ACRA, ¿no? Entonces no habían esas pruebas para definir ni la timud, ni ninguna de esas pruebas. Entonces, si con la electromiografía detectaban en esa época, tenías miastenia y tenías miastenia, bueno, miastenia gravis, ¿no? La clásica, pues, ¿no? La miastenia autoinmune. Entonces, a mí me diagnosticaron la miastenia gravis infantil, ¿no? Me operaron me hicieron una operación pensando que iba a resultar, ¿no? Que es más para las personas con miastenia autoinmune, pero no me resultó, ¿no? Pero a los 31 años, por algunos amigos que yo ya tenía por conocidos, ¿no? En algunas instituciones, ¿no? Un amigo genetista viajó a Francia y se llevó mi muestra porque ya los síntomas eran totalmente diferentes a los autoinmunes. No estaba contentos con los doctores no estaban contentos con el diagnóstico, puede tener una miastenia, porque a mí los medicamentos casi no me hacían efecto. Se lo llevó y descubrieron pues que era una miastenia congénita, ¿no? Que no era una miastenia autoinmune. Mira, tuvieron que 31 años, pero sí me dieron mi diagnóstico certero de que yo tenía una miastenia congénita. Pero bueno, era parte de la miastenia, tenía los mismos síntomas, me afecta lo mismo, ¿no? Tomo los mismos medicamentos, pero es más agresiva, pues, ¿no? El medicamento que tomamos las personas con miastenia, se podría decir el oro, ¿no? El oro que muchas veces nosotros buscamos, ¿no? La pila, ¿no? La pila que tenemos que tomar para poder estar activos, ¿no? Es el bromuro de piridoxina, que acá en Perú pues, es conocido por el mestinón, el amiacén, el piridox últimamente, ¿no? Bueno, y es el medicamento que nosotros vamos a tomar de por vida, ¿no? En algunos casos, es nuestro compañero, pues se puede decir, y de mí fue ya es muchos años tomándolo, pues, ¿no? Hay gente que toma cantidades de hasta 12 pastillas diarias, ¿no? Y hay otros que toman uno o dos, ¿no? Dependiendo de las actividades y cómo estés en el día o en el tiempo que estás con tu miastenia. Ahora les voy a hablar de la asociación, ¿no? La Asociación Miastenia Perú ha nacido en enero del 2009. Se funda oficialmente en el distrito de Villa Salvador. Gracias a estas tres personas, entre ellas yo, ¿no? La señora Celeste Prado, ¿no? El señor Marcelino Nájera, que fuimos los que tuvimos la idea de fundar una asociación que agrupe pues, a las personas con miastenia del Perú y que no solamente eso, sino que también luche por los derechos, ¿no? No queríamos solamente una asociación que sea como si fuese una beneficencia, entre comillas, ¿no? Entonces, queríamos que salgan activistas a luchar por sus derechos, por la miastenia, ¿no? En esa época la miastenia en el Perú no era muy conocida, o sea, no se hablaba. Llegar a un como estoy hoy día acá en la Ricardo Palma, o hablarse en el Congreso de la República, o salir en televisión, ¿no? En una entrevista, era
un sueño para nosotros. Nunca nos habíamos vivido eso, ¿no? Tener un día 2 de junio era algo incansable, ¿no? Pero ahí estábamos con los sueños con nosotros, ¿no? El 2 de junio, pues, en el 2009, ¿no? Ese mismo año, fuimos un grupo de ya pacientes, ¿no? De la asociación al Congreso, presentamos el proyecto de ley para que se haga el Día de la Lucha contra la Miastenia en el Perú. Decimos, ¿qué perdemos, no? Vamos con la esperanza de que quizás alguien nos haga caso. Pero teníamos amigos dentro del Congreso, había gente que había, nos conocía y sabía cómo era nuestra lucha. Y pues el año siguiente, en la relación ministerial, pues nos dan el 2 de junio, ¿no? Cosa increíble. Pasábamos a ser quizás el segundo país en el mundo que tenía esta resolución, ¿no? Oficial de un país que iba a conmemorar cada 2 de junio el Día de la Miastenia, una enfermedad que nadie conocía y que el tema no se hablaba, ¿no? El primero creo que fue España y Argentina. Creo que por ahí estábamos nosotros también, ¿no? El segundo país que lo lograba, ¿no? Habiendo países como México y Colombia o Chile que también estaban ahí, pero no lo lograban, pues, ¿no? Entonces, muchos países que querían su día, pero nosotros lo logramos, pues. Bueno, la asociación, nosotros nos hacemos llamar los guerreros porque luchamos contra, se podría decir, todos los días contra una enfermedad que no solamente es la lucha contra la enfermedad, sino es contra la sociedad, contra todo lo que nos limita, ¿no? Y nos pone, se podría decir, la discapacidad, ¿no? O sea, el hecho de que no tengamos a veces algunos derechos porque piensan que nos hacemos y tanta cosa, o porque es algo pasajero, ¿no? Y en fin, nos hemos llamado los guerreros porque también cuántas veces hemos estado internados, entubados y hemos salido vivos, ¿no? Mayormente por eso nos hemos llamado los guerreros. Nos reunimos mensualmente, bueno, teníamos un local, bueno, vamos de local en local donde nos admitan, no tenemos un local propio. Nos botan de los locales a veces, ¿no? O nos sacan ya, ¿no? Pero hemos estado 4 años en un local, 4 años en otro, y a veces nos reunimos en los parques, nos reunimos en las casas, donde estemos, somos como una hermandad, ¿no? Y sí o sí nos reunimos los tercer sábado de cada mes, donde sea, ya los 13 años que tenemos, no hemos faltado a ninguna reunión donde sea, ¿no? Inclusive cuando ha habido esto del COVID, nos seguimos reuniendo por Zoom, ¿no? Todos los tercer sábado de cada mes. No ha habido un solo sábado que no nos hemos reunido por Zoom desde que empezó la pandemia, ¿no? Y ahorita estamos empezando a salir un poco a los parques, ¿no? Y bueno, nunca, nunca, nunca vamos a parar de reunirnos. Somos autogestionarios. Hacemos actividades profundos, ¿no? Todo es donación, todo es autogestionado por nosotros mismos, no recibimos ayuda de nadie, ¿no? Si alguien nos quiere ayudar, es libre de hacerlo, ¿no? Cuando quisiéramos que tener ayuda, ¿no? Pero por ahora somos autogestionarios. Somos como una familia, una comuna. Estamos basados en una acción de comuna, ¿no? Hacemos paseos, hacemos congresos, charlas, discusión como esta, la dividida. Participamos en eventos apoyando a otras instituciones. No hay cuota para ser socio, todo es voluntario, ¿no? Todo el mundo que entra a la asociación tiene que trabajar, o sea, de alguna u otra forma apoyar, ¿no? Aunque sea difundiendo por internet. Nadie recibe un sol por estar en la asociación, ni por ser dirigente, ni por nada, ¿no? Ya tenemos nuestra primera filial en Chiclayo, ¿no? Y también somos fundadores de la Federación de Enfermedades Raras, la FEPER, con quienes hemos logrado la Ley de Enfermedades Raras
y su reglamento, que fueron años de lucha con ellos también, ¿no? Somos uno de los fundadores, la asociación fundadora de la FEPER, pues, ¿no? Acá hay fotos, ¿no? Donde estamos en reuniones, haciendo las actividades, las apoyadas, participando en eventos, ¿no? Con otras instituciones, ¿no? Haciendo nuestras navidades para los niños, ¿no? Nuestros paseos, las conferencias en el Congreso. Y acá estamos haciendo activismo, pues, en el frente del Ministerio de Salud, ¿no? Somos terribles, ¿no? O sea, donde nos llamen a luchar, estamos ahí, ¿no? Esto fue cuando logramos el reglamento de la ley de enfermedades raras. A ver, nuestra lucha actualmente ya, ¿no? Que estamos en la lucha actual que tenemos es la falta de pirostimina en los hospitales del MINSA, que por derecho debemos tener, pues, ¿no? Porque el SIS nos cubre desde que empezó a cubrir las enfermedades raras. Es un problema constante que tenemos, es que los medicamentos no llegan a los hospitales o los hospitales a veces no compran, ¿no? Y te dan pues lo mínimo, o no te dan nada, o pasan meses sin darte, ¿no? Entonces hay mucha gente que sufre, ¿no? Entonces también, y esto no solamente en Lima, provincias es peor. No hay ni siquiera un lugar donde les den las pastillas, ¿no? Donde durante la pandemia fue peor, ¿no? Fue algo muy duro que la asociación felizmente tenía una reserva ahí de pastillas y repartía, aunque sea un blister a cada uno, pues, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Pero este problema es constante, ¿no? Es constante, tenemos que estar reclamando, tenemos que estar teniendo reuniones con los del MINSA para que se puedan solucionar, ¿no? Estábamos ya a punto de no hacer un plantón, ¿no? Hacer una protesta, pero se llegan a solucionar momentáneamente las cosas, nos dicen, ya se solucionó, pero solamente por un mes, pues, ¿no? Y todos los meses tenemos que estar así, vamos a irnos a la lucha, vamos a irnos al plantón, vamos a irnos a la protesta, pero y no podemos estar así, ¿no? Y no podemos vivir tampoco esperanzados con ese miedo a que el próximo mes no va a haber pastillas, ¿no? Y las pastillas en la farmacia te cuesta el triple lo que te cuesta en el hospital, ¿no? O triple de su precio original, el triple de su precio original, ¿no? Y la gente, pues, no te toma una pastillita, ¿no? Te toman 12, 13 pastillas diarias, ¿no? Cada pastilla está como 3 soles, 5 soles, pues, ¿no? Entonces, ya se imaginan cómo es el terror de ver que tu frasco se va acabando, de tu blister que se va acabando, ¿no? Aparte de que es muy caro, no, no hay también a veces en las farmacias de la calle, ¿no? O sea, eso es un problema. La falta de diagnóstico temprano, bueno, ya vieron que a mí me diagnosticaron después de 6 años, y eso no ha cambiado desde esa época, ¿no? O sea, hay gente que está de hospital en hospital hasta ahorita, hay gente que le han diagnosticado mal, hay gente que le han dicho, tienes miastenia, pero ni siquiera hacerle una o todas las pruebas, ¿no? Hay gente que les han diagnosticado otra cosa, ¿no? Algo psicológico, los medican con tratamientos psiquiátricos y después se dan cuenta que es miastenia, ¿no? Pero ya los han maltratado, ya los han dañado, ¿no? Entonces, todo eso es la cosa de la falta de diagnóstico, como les digo, pues, ¿quién va a tener, qué gente que no tiene, ¿cómo se dice? Para comprar una pastilla va a tener 500 soles para hacerse un examen de ACRA que el seguro, ninguno de los seguros, ni el seguro social, ni el seguro SIS te cubre, ¿no? ¿Qué persona va a tener para hacerse un examen de electromiografía, ¿no? Que es también bien caro, pero y a veces en los hospitales donde te toca el SIS no hay, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? El antimus es peor, pues el antimus es una prueba nueva, ¿no? Cuesta también tu
tus mil y tantos soles, ¿no? La genética, imagínense, pues, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas del diagnóstico. También queremos piridostomía de buena calidad. Bueno, ya la gente recibe lo que recibe, porque, en fin, ¿no? Pero en realidad el medicamento original no hay en Perú, ¿no? O sea, ahorita tomamos puro, te puedo decir pura copia, puro genérico, ¿no? En algunos casos no les hace efecto a algunos, en algunos casos tienen que tomar más para que les haga efecto, pero si no hay otra cosa que vas a tomar, ¿no? Pero ahí estamos luchando para que hagan buenos genéricos, o podamos en algún momento tener la oportunidad de que los seguros nos den, pues, el medicamento original que no hay acá en Perú, ni en las farmacias, ¿no? Bueno, falta de conocimiento aún de los servicios de emergencia en casos de crisis. Esto es algo también muy común, que tú llegas a una emergencia, a una crisis, y no saben qué hacer, ¿no? ¿No? O algunos les dan calmantes, algo, y cuando el calmante está totalmente prohibido para nosotros, ¿no? Pero como llegas y ven que no tienes nada, dicen, ah, no, hay que calmarlo con esto. Bueno, o si no, llegas, te dicen, no hay cama, cuando tú necesitas de repente estar entubado, ¿no? Es totalmente hay gente que ha muerto por malos tratos en los hospitales, ¿no? O sea, que les han dicho, señora, usted está bien, solo voy a descansar a su casa y va a estar bien. Y ya no se han, ya cuando han llegado a su casa, ya fallecieron, pues, ¿no? Hemos tenido casos así, ¿no? Todavía hay gente que en los hospitales que no sabe tratar a las personas con miastenia, ¿no? Tratamientos inadecuados. Bueno, sí, hay doctores todavía que experimentan contigo a veces, ¿no? O sea, te dan uno que otro medicamento, ¿no? O viene un doctor y te da una cosa, viene otro doctor y te da otra cosa. Es todo un problema, ¿no? No hay especialistas muy buenos en Perú sobre miastenia, ¿no? Los pocos son los que conocemos, son los de los hospitales grandes, ¿no? Mayormente el seguro o los del MINSA, que son grandes, ¿no? El Mogrovejo, pues, ¿no? El hospital Ciencias Neurológicas, quizás, ¿no? Es el mejor, pero si tú lo llevas a una posta o lo llevas a ¿cómo se llama?, a un hospital pequeño, va a ser difícil que un neurólogo sepa tratar una miastenia, ¿no? ¿Problema para sacar un certificado de discapacidad para CONAI? Pues, si te ven bien, si te ven caminando, no te dan, simplemente. No te dan el certificado, no te quieren evaluar, te dicen no, que tú estás bien, que a ti no te falta nada, que tú puedes caminar. Pero la discapacidad aparece en cualquier momento. O sea, puedo yo estar bien en ese momento que esté en el doctor, pero al salir puedo no caminar ni a la esquina, ¿no? A los 5 minutos. Entonces, es un problema con el certificado que tenemos. Somos pocos los que tenemos un certificado, ¿no? Que realmente sea para nosotros. Y por eso nos perdemos muchos derechos, ¿no? O sea, porque no tenemos un certificado de CONAI. Y bueno, también en la sociedad también nos llaman ociosos, o que lo no es psicológico, ¿no? O que no tenemos nada. El problema de cuando uno sale, por ejemplo, a tomar un micro, ¿no? O busca un asiento reservado, ¿no? Para sentarse, porque a veces tú no puedes estar parado mucho tiempo. Y te hacen la gente te hace un laberinto, porque ves que tú no tienes nada, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento de la sociedad misma. Y bueno, para terminar, este es nuestro lema, ¿no? Que el cansancio no nos venza. El cansancio nunca nos va a vencer de esta lucha que tenemos, ¿no? La enfermedad nunca nos va a vencer. Siempre vamos a estar, bueno, las personas con miastenia que estamos dentro de la asociación, siempre vamos a estar, pues, cada día, pues, ¿no? Armando nuestro día, de acuerdo a cómo amanecemos, ¿no? Pero
vamos a seguir adelante con nuestra lucha, ¿no? Como les decía, no solamente es la lucha con la enfermedad, la lucha con la sociedad, ¿no? Ya han visto lo que les digo, todos nuestros problemas que tenemos, ¿no? Que si nosotros tuviéramos los medicamentos, si nosotros tuviéramos nuestros derechos, ¿no? Siempre no tendríamos que hacer tanta lucha. Esta lucha sería mínima, quizás, ¿no? Pero es la lucha más grande que tenemos con la sociedad, ¿no? La falta de medicamentos, la falta de tratamientos, la falta de comprensión de la gente, de las familias, ¿no? De los amigos que a veces también piensan cosas, se alejan, ¿no? Esa es la realidad de la lucha, ¿no? Y bueno, pues acá están mis contactos, ¿no? El contacto de la asociación. Y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Acá hay mucha gente de la asociación que ha venido hoy día. Les agradezco nuevamente a SOCEMUR y a las chicas que han organizado esto. Ya siempre voy a estar a disposición de ustedes. Gracias también a la filial de Chiclayo, que también por acá los he visto, por haber venido. Y a toda la gente que ha venido hoy día, gracias, ¿no? Y siempre que vean a alguien que se cansa por ahí, de repente es una persona con miastenia, no se está haciendo. Ya, gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias por darnos esa información también. Soy Francisca Reque de Miastemia, Asociación Miastemia Chiclayo. ¿Por qué no te divorciaste? Para terminar ya la ponencia, en primer lugar agradecerte, Carlos, y agradecer a la Asociación de Miastenia Perú por brindar esta ponencia. Realmente creo que ha sido muy productiva. Aquí hay personas que justo estaba recibiendo mensajes de personas que tienen miastenia, que están presentes en la charla. Hay estudiantes de medicina, hay futuros profesionales que, como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces son indiferentes a la situación que viven ustedes. Entonces creo que desde los primeros ciclos es muy importante sembrar conciencia y que todos nos demos cuenta, ¿no? La importancia de conocer un poquito más sobre la enfermedad y tratar de entender también al paciente. Realmente ha sido una excelente charla, creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta los asistentes, pueden levantar su manito o escribir por el chat. Y bueno, el ponente, en este caso Carlos, procederá a contestar. Sí, más bien, yo sí tuviera una pregunta, Carlos, y es sobre la situación de las personas que tienen miastenia en nuestro país. No sé si el MINSA les brinda un programa, sé que le brindan un medicamento, pero no sé si el costo es total o si es parcial, como de repente sucede, ¿no? Con algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que tienen programas ya establecidos. ¿Me podrías hablar un poquito sobre eso? A ver, Patricia, mira, por derecho de la ley de las enfermedades raras, que cubre a todas las enfermedades raras, el Estado, el MINSA, debe cubrir a la miastenia en todo a través del SIS, ¿ya? Nosotros, por derecho, tenemos que recibir el medicamento, que es la piridostigmina, y todos los medicamentos, ¿no? Que vienen para un tratamiento, tenemos que recibirlo gratis. O sea, no tenemos que pagar nada. Ya, el problema viene a que a veces no hay, o sea, no nos dan, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Pero en realidad, por ley de enfermedades raras y por el SIS, todo está cubierto, salvo ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunas operaciones, ¿no? En que tienes que quizás poner un algunas cosas tú, pero o en unos procedimientos, pero todo debe ser cubierto por el SIS, todo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, aquí hay algunas preguntitas en el chat. Bueno, César pregunta, el uso de medicamentos con pacientes con miastenia, sobre todo antibióticos, me imagino que de repente preguntará si es que hay algún efecto adverso o algo así. A ver, de lo que es medicamentos, nosotros tenemos una lista de medicamentos que es muy, muy larga, ¿no? Ya, que están contraindicados. Ya,
que en realidad son medicamentos, hay algunos que sí son peligrosos, hay algunos que hay que tener cuidado, y hay algunos que a veces lo han experimentado y a algunos les ha hecho daño, a otros no. Entonces, los que hacen daño les ponemos así como un cuidado, ¿no? Que se puede hacer a ti o no. En los antibióticos, sí, algunos están contraindicados, son muy fuertes, pero eso va a depender del médico, cuál sea el tratamiento, si es urgente o no. Si, por ejemplo, en COVID se tenía que usar la azitromicina, ¿no? Y la azitromicina es recontra peligrosa para las personas con miastenia. Pero si el doctor veía que tenía que salvarte la vida, te tenía que dar la medicina, pero en el hospital, pues, ¿no? Para salvarte la vida, ¿no? Pero si tú, pues, te lo vas a tomar porque te da la gripe o por esto en la calle, vas a terminar en el piso, puedes terminar entubado, ¿no? O sea, depende de cuál sea la necesidad y cuál sea el grado de qué tipo de antibiótico es, la amoxicilina, ese tipo de medicamentos más chiquitos, más suaves, no te hacen nada, ¿no? Ah, ok, Carlos. Justo César levantó su manito. César, ¿podrías prender tu micro si es que de repente tuvieras otra duda? Sí. Carlos, Patricia, buenas tardes. Interesante. No, muy interesante la ponencia. Mira, mi madre sufría de miastenia gravis. Uh-huh. Tuvimos con el neurólogo de E-Salud, tuvimos un tratamiento muy efectivo. Pero ¿qué resultó? De que mi madre enfermó de infección urinaria. Uh-huh. Lo que te pediría, Carlos, es de que en las unidades de emergencia de los hospitales, tanto públicos como del sistema de seguridad social, debe haber una relación de medicamentos que se les puede poner a los enfermos de miastenia, porque mi madre perdió la vida en menos de 24 horas. Le pusieron un medicamento, un antibiótico, que lamentablemente le produjo un paro cardíaco. Una persona de 73 años, llena de vida, que había sufrido y había llevado su tratamiento de la miastenia en forma excelente. Nunca tuvo problemas, nunca tuvo molestias, como lo expresaste tú, Carlos, pero lamentablemente hizo esta infección urinaria y tratamos de contactarnos con el neurólogo que la trataba, pero nunca pudimos hallarlo. Entonces, los médicos se vieron en la disyuntiva qué hacer en este caso. La infección urinaria avanzaba, entonces, lamentablemente, le pusieron el medicamento, el antibiótico que no era indicado, porque como tú debes saber, Carlos, hay antibióticos que sí se les puede poner a un enfermo de miastenia, como que hay otro grupo de que no se les puede poner. Uh-huh. En este caso se jugó al gran bonetón y lamentablemente mi madre perdió la vida en menos de 24 horas. Eso era lo que quería hacer hincapié, Carlos, que se debe difundir en todos los sistemas de emergencia los medicamentos que se pueden usar en pacientes con miastenia y lo que no se debe usar. Esto lo hago como un homenaje a la memoria de mi madre, Carlos. Muy amable, gracias. Gracias, señor César. Bueno, sí, eso sucede. A mí me sucedió una vez en un hospital que me dieron un medicamento de los antibióticos, pues, fuertes, ¿no? Que no estaba dentro de la lista o insistaba, estaba con otro nombre, ¿no? O creo que ese día no había llevado mi lista, pero la cosa es que me dieron un medicamento que yo nunca había tomado, ¿no? La cosa es que a la media hora ya estaba paralizado, ¿no? Tuvo que pasar toda una tarde, toda una noche para poder nuevamente volver a moverme, ¿no? Pero sí lo he vivido, ¿no? Es así, pues, ¿no? Hay algunos medicamentos que sí están marcados en rojo, ¿no? Es un peligro algunos medicamentos. Y buena ley, sí, o sea, eso tratamos siempre, ¿no? De que cuando nosotros llegamos a UCI, en algunos casos, siempre llevamos copias, ¿no? O sea, y le repartimos a todas las personas que tengan, a todos los médicos de UCI, ¿no? O a donde estemos, ¿no? Y sí, es buena idea. Uh-huh. Gracias, señor César.
Sí, muchas gracias, César. Realmente creo que hay que tomar muy en cuenta lo que nos ha contado, ¿no? Bueno, acá hay otra preguntita. Isabel menciona, ¿no? Buenas tardes, aquí en el Perú, ¿los pacientes con miastenia reciben algún apoyo o seguimiento emocional para saber cómo sobrellevan su enfermedad? A ver, nosotros, emocionalmente no. O sea, que el Estado diga que hay emocionalmente para las personas con miastenia, no. ¿No? Mayormente cada persona tiene su propio psicólogo, cada persona busca su forma de vencer emocionalmente. En la asociación, nosotros lo que hacemos mayormente es que la persona vea que los demás, cómo superan los demás, ¿no? Como se dice lo de los pares, ¿no? O sea, que vea en su par a lo que él puede lograr, puede hacer, ¿no? Y tratamos de que, de si él si necesita, le conseguimos un psicólogo, o le recomendamos un psicólogo, ¿no? Tenemos amigos psicólogos que los pueden ayudar, ¿no? También o tratamos de que la persona con miastenia no se cierre en su enfermedad, ¿no? Y participe con nosotros, pues nosotros no solamente estamos en la reunión y de ahí ya no nos vemos, ¿no? Nosotros en la asociación, como les dije, somos una comuna, o sea, convivimos, compartimos, nos peleamos, nos enamoramos, todo lo que hace una persona que no tuviera miastenia, ¿no? O sea, y cuando van a la asociación los impulsamos y a que también participen y se unan y vayan a los paseos con nosotros y también conversen con los chicos, se jueguen con bromas, ¿no? Y eso hace un poco que la gente no se sienta sola y venza su enfermedad, ¿no? Cuando se siente solo, cuando la persona está triste y no puede expresarse con una persona que no le entiende, pues qué mejor que te escuche una persona, ¿no? que está pasando lo mismo, ¿no? O esa persona, ahí tenemos hasta psicólogos con miastenia, ¿no? Que les pueden ayudar a las personas, ¿no? Pero en realidad un sistema emocional que el Estado o que haya una institución que lo dé, no tenemos. Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta, Daniela menciona. Bueno, buenas tardes, quisiera saber si la disfagia es un síntoma común en esta enfermedad. ¿Se da solo en crisis o es un... ¿Se da solo en crisis? ¿Y qué tanto influye este síntoma en el estado nutricional del paciente? A ver, la disfagia, bueno, no soy médico, ya, pero te voy a decir la experiencia. La disfagia sí es un síntoma muy clásico, ¿no? Y es uno de los más molestos, ¿no? O sea, no puedes comer, ¿no? A veces no puedes tragar, no puedes masticar. Y sí, o sea, pierdes mucho peso, ¿no? O sea, eso son etapas que a veces la persona con miastenia tiene. No necesariamente es por una crisis o porque te vas a quedar así, ¿no? O sea, son etapas. Hay gente que por tiempos tiene, por ejemplo, problema ocular, ¿no? Pero después pasa, ¿no? O sea, es igual. Todos los síntomas de la miastenia tienen un tiempo, ¿no? Y si se quedan por mucho tiempo es porque algo les está afectando, ¿no? Entonces, en el caso de la disfagia es así, ¿no? Es un síntoma clásico. Un síntoma clásico. Y eso tiene que, el médico tiene que, que ver qué tratamiento le puede dar, pues, ¿no? Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, aquí hay una manito levantada. Daniel, ¿quisieras prender tu micro para opinar algo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Patricia, más que todo una pregunta, yo soy paciente de miastenia, con miastenia, y más que todo una pregunta, quería hacer un comentario, entendiendo que la mayoría de asistentes son de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Y me interesa, seguramente a mis compañeros de la asociación, ya me han escuchado ayer en otra exposición,
el tema, comentarles el tema del diagnóstico temprano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 años con los síntomas, pero 1 año recién diagnosticado oficialmente. 1 año me la pasé paseándome por todas las clínicas oftalmológicas, porque, como pueden haber escuchado, los primeros síntomas se presentan en la vista. Visión doble, párpado caído, ¿no? Entonces, me agarró en plena pandemia, y visitar en esa época los centros médicos era difícil, ¿no? Pero cuando empezaron a atender, lo único que uno se imagina en ese momento es clínicas oftalmológicas. Entonces, la primera clínica que llegué me dijo estrabismo, vamos a corregirlo con unos lentes con prisma antes de operar, porque veía doble, ¿no? Al mes, el ángulo de visión se había aumentado y la doctora dijo, no, esto está grave, no te quiero asustar, pero puede ser un aneurisma cerebral, me mandó a hacer tomografías al cerebro, oftalmóloga, ya bueno, la cosa que no salió nada, me fui a otra clínica, me dijo, es estrés, tranquilo, estrés de la pandemia, te va a pasar. Me fui a otra clínica, el otro oftalmólogo me dijo, virus, así como llegó, se va a ir, tranquilo, sale a caminar. Otra clínica me dijo, prediabetes y así. 1 año me la pasé buscando diagnóstico. Entonces, por ahí, después de tiempo, mi párpado seguía cayéndose y yo dije, me voy a operar el párpado. Según yo era estético, me iba a operar el párpado, me iba a subir el párpado para poder ver bien. Y por ahí una doctora me dijo, no, tú tienes un diagnóstico pendiente, así que me derivó con un neurooftalmólogo. Y el neurooftalmólogo en una, así, me vio y diagnóstico clínico, me dijo, esto es miastenia gravis. Para mí, primera vez, ¿no?, que había escuchado el término. Pero lo que iba es, ¿por qué los oftalmólogos no están preparados para identificar un tema que ya tiene 50 años en el Perú, pues, ¿no? O sea, no sé, digo, se me ocurre, en ignorancia, decir, si llevan un curso o una charla que les digan, existe esta enfermedad, y apenas vean un paciente con estos síntomas, derívenlo a un neurólogo, ¿no? Y no es mi caso, o sea, mi caso es reciente, estamos hablando de 1 año, pero varios ya han pasado por lo mismo, yo creo que hace años, y yo creo que es el caso del 90% de los pacientes que han demorado en diagnosticarlos, justamente porque los oftalmólogos no sabían identificar esta enfermedad. Entonces, como digo, no es una pregunta, un comentario, espero que sirva de algo como sociedad científica de estudiantes de medicina para que se pueda hacer algo, ¿no? Porque no quisiera que más personas pasen por lo que he pasado yo y por lo que siguen pasando los demás, ¿no? Gracias, Patricia. Muchas gracias, Daniel, por compartir. Gracias, Daniel. Sí, a mí me diagnosticaron justamente, como dice Daniel, me empezó con la vista, pues ahí fue donde me dijeron, tú tienes algo medio extraño en la vista, pero eso no es ocular, eso es neuromuscular, me dijeron, y vete a Lima. Así por eso es que me diagnosticaron, ¿no? Pero en verdad es, sí, como dice Daniel, debería haber un curso. Como añadiendo a lo que mencionó Daniel, como estudiante de medicina les comento de repente, justamente yo estoy llevando un curso que es introducción a la clínica y vemos diferentes casos. Y me sorprende que no lo hayan diagnosticado porque cuando uno ve el párpado caído, ese es como un diagnóstico clave de miastenia. Entonces siempre hay que preguntarle, ¿no? Fatiga muscular, hay que preguntarle al paciente los síntomas que puede presentar adicionalmente. Entonces me sorprende que no lo hayan diagnosticado antes cuando el oftalmólogo vio el párpado caído. Porque realmente ese es un indicador, es como que ves eso en un paciente y saltan las alertas, ¿no? De posible miastenia gravis. Sí. Claro. Es lo que pensamos ahorita, pero no estamos hablando de cualquier clínica, estamos hablando de oftalmomedic, o sea, de clínicas buenas, supuestamente, que no identificaban, ¿no? O sea, como tú dices, pues qué raro, ¿no? Sí. De repente no, sería hablar mal, ¿no? Pero no sé, no entiendo el por qué no lo diagnosticaron antes. Pero sí, como usted menciona, acá estamos muchos estudiantes de medicina y creo que lo importante es que
en un futuro no se vuelva a repetir estas situaciones, ¿no? Y también de repente, desde nuestra posición de estudiantes de medicina, capacitar, porque todos aquí estamos para aprender. Entonces, de repente, si el médico en ese momento no se capacitó adecuadamente, o de repente en sus cursos, cuando estuve en la universidad, de repente no tocó a profundidad de ese tema, llevarlo a colación, ¿no? Y que se toque, porque realmente hay muchos pacientes que tienen miastenia, como estamos viendo en estos momentos, y se pueden diagnosticar oportunamente, solamente viendo ciertos signos importantes, como es el párpado caído. Sí, hay una manito levantada, ingeniero Ríos. Sí, hola Patricia. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, don Mario. A mí también me sorprende mucho lo que tú acabas de comentar, Patricia, ¿no? Yo tengo mi hija que sufre de miastenia. Hace muy poco ella tuvo una crisis. Nosotros en un primer momento la llevamos a emergencia, ¿no? Y la trataron como si fuese una amigdalitis, ¿no? A pesar que nosotros insistíamos que lo que ella tenía era miastenia, ¿no? Y tanto fue la indiferencia que con un simple paracetamol nos dijeron que vaya a su casa a descansar. Esa decisión, Patricia, motivó que nosotros salgamos de emergencia y tuviéramos que regresar 2 horas después, prácticamente con una saturación del 30%. O sea, instantes más, mi hija moría. O sea, yo también me sorprendo muchas veces cómo es posible, ¿no?, que médicos, a sabiendas del tema de la miastenia, tomen este tipo de decisiones o por lo menos no intenten consultar con neurólogos para ver los procedimientos más correctos, más adecuados, y que no pongan en riesgo a los pacientes específicamente de miastenia, ¿no? Entonces, eso para mí sí me generó bastante incomodidad, ¿no? Me hizo recapacitar, mi mente daba vueltas y pensaba, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder?, ¿no? Y hasta el momento no tengo respuesta. La segunda vez que regresamos a emergencia, gracias a Dios, nos tocó un médico, una médica, ¿sí?, que fue mucho más consciente, inmediatamente la entubaron, ¿no? Inmediatamente la entubaron. Entonces, yo también me pregunto, como tú, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Gracias, Patricia. Gracias, Carlos. No, muchas gracias. Eso es lo que siempre sucede, como le decía, ¿no? O sea, hemos visto varias personas que han fallecido así, en las puertas del hospital, ¿no? Que no, señora, llévela a su casa, o le daban un calmante, ¿no? Y después al rato regresaban nuevamente, ¿no? Y o si no, ya no regresaban, ¿no? O sea, o si no, se morían cuando les mandaban a su casa, se morían durmiendo en la noche, ¿no? Son tristes las historias por ese desconocimiento en las emergencias. Sí, realmente sorprendente. Yo no tenía idea realmente de cómo puede ser que el diagnóstico no se obtenga de forma más rápida, ¿no? Porque por experiencia estoy estudiando medicina y bueno, los que son aquí estudiantes de medicina sabemos de que hay signos que nos indican que el paciente puede tener miastenia. Entonces siempre hay que consultar y derivar con un médico. Eso es lo que nos enseñas desde los primeros ciclos, pero no entiendo realmente qué habrá pasado en esa situación. Bueno, hay una manita levantada que es Maritza. Maritza, ¿puedes prender tu micro? Buenas tardes. Saludos desde aquí de la ciudad de Ica. En realidad me siento muy contenta de poder ser participante de esta hermosa charla que se está realizando, porque en realidad, aparte de que nos está actualizando o fortaleciendo en cuanto a lo que se trata de nuestro diagnóstico de miastenia gravis, lo que me emociona mucho es el compromiso que tienen los estudiantes dentro de su formación, porque si bien es cierto, muchos de nosotros, personalmente pasé pues más de 4 años, ¿no?, que incluso se complicó mi situación para que puedan determinar mi diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, como usted lo refiere, no solamente el estudiante lo puede determinar de acuerdo a la sintomatología, sino
ha habido hasta neurólogos, ¿no? Con trayectoria, que como en algún momento algún neurólogo mío me dijo, no, se me fue la paloma porque en realidad al águila le robaron los huevos porque no se pudo determinar y pasé pues 4 años con este problema. Lo que yo quería pedirles encarecidamente como paciente y como profesional de la salud que en algún momento he ejercido es el trato con calidad y futuros profesionales de la salud y la capacitación no solamente debe de ser para los médicos, la capacitación debe ser para todo el profesional y es más, todo, así como se determina los signos de alarma ante un problema de neumonía o un problema de un embarazo pues, de alto riesgo o algo que esté denotando pues, que está en peligro la vida de un paciente de cualquiera de los diagnósticos que pueda tener, es importante que desde la puerta determinen o sepan reconocer, porque como bien lo mencionó Carlos, lamentablemente así es nuestra enfermedad, no siempre uno llega con la sintomatología del párpado caído, a veces llegamos con disfagia, a veces llegamos con la fuerza de nuestro cuerpo muy disminuida, o a veces tenemos el problema de la disfagia y a veces no confunden con uno y otro diagnóstico. Pedirles por favor lo importante que es el trato al paciente, a veces el maltrato que se recibe dentro de las instituciones, ¿no? Desde que uno llega a la consulta hasta el vigilante, ¿no? Cuando nos subestima, tenemos el carnet de CONADIS, somos pacientes con discapacidad severa, somos pacientes que nosotros ya aprendimos a convivir con esta enfermedad, pero si bien es cierto, es muy difícil nuestro día a día. Y no solamente algunos sufrimos de miastenia gravis, en mi caso tengo el problema de la menopausia, tengo el problema de la migraña, tengo osteoartrosis, he tenido cáncer de mamas y así un montón de enfermedades oportunistas. He tenido en 2 ocasiones COVID, he tenido que pasar pues, por momentos muy difíciles. Entonces, concientizar a los profesionales de la salud en el trato cordial, respetuoso al paciente, porque parece una broma, pero a veces basta que el médico o alguno de los profesionales de salud te traten con cordialidad, con respeto, que te den ese momento de importancia por lo que estás pasando para que fortalezca. A veces, no, si bien es cierto, el medicamento puede como dices, compensar nuestra enfermedad porque nosotros no tenemos cura. Si bien es cierto, el medicamento nos va a ayudar de una u otra manera a vivir nuestro día a día, pero a veces una palabra con cariño, con aprecio, con respeto, hace que nosotros nos fortalezcamos como seres humanos. Mucho, mucho compromiso en cuanto al trato del paciente, por favor, porque a veces vamos a consulta y llegamos a nuestra casa, pues aparte de que la enfermedad nos maltrata, llegamos destruidos anímica y emocionalmente porque el trato nos destruye, el trato con cordialidad, un trato cordial con calidad y calidez humana. Eso es lo que yo les quiero pedir encarecidamente. Muchísimas gracias, agradezco mucho la importancia, los felicito encarecidamente como futuros profesionales, representantes de nuestro país, y quién no dice que dentro del grupo de ustedes en algún momento estén dentro de las carteras del Ministerio de Salud para que nos tengan en consideración, no solamente a nosotros, a cada uno de los pacientes que tenemos esta enfermedad tan rara que nos golpea en silencio, que nos maltrata emocionalmente, y como lo repetía Carlos, a veces hasta nuestra propia familia subestima nuestra enfermedad, porque a veces nos ven bien, hay momentos en que solitos decaemos, a veces no podemos estar repitiendo ni contándole a todo el mundo cómo nos sentimos, y es importante. Muchísimas gracias, éxitos y felicitaciones por esta hermosa ponencia y por esa calidad humana que desde el comienzo, desde las aulas, ustedes están formando. Bendiciones. Gracias, Marisa. Carlos, ¿quisieras añadir algo? Antes de que de repente Carlos dé un comentario, me gustaría agradecerle a Marisa por sus palabras. Realmente sí considero que es muy importante el trato al paciente, justo Marisa lo mencionó, y hay que reforzar, ¿no?, la relación entre paciente y médico, porque el buen trato es indispensable, porque lamentablemente a veces a los pacientes simplemente se les da un medicamento y ya. Y no es así. Al paciente hay que hacer un seguimiento.
porque desde que el paciente viene a ti, viene con un dolor, entonces no hay que acrecentar el dolor que ya siente el paciente tratándolo mal. Entonces creo que esa situación ya está en los estudiantes, que en un futuro ya serán profesionales, y creo que entre todos debemos ejercer de manera adecuada la carrera, ¿no? Y darle al paciente una calidad en el trato. Bueno, Carlos, no sé si quisieras agregar algo, sino para darle paso. No, una cosa nomás quería decirles es que el médico tiene que ser amigo. Eso es sobre todo. El médico tiene que ser tu amigo para que pueda entenderte lo que estás pasando. A mí me sucedió que yo una vez entro a un consultorio buscando justamente lo que decía Maritza, que alguien me diga algo, ¿no? Y llego y me toca un médico que estaba quizás en un día, un momento buscado, no sé, cosas, pero yo le digo, doctor, ¿por qué no me examina? ¿Por qué no me mira? O sea, no me pregunta qué es lo que tengo, ¿no? O no, aunque yo ya estaba acostumbrado a los médicos que me dicen, mira, tú tienes miastenia, toma tu medicamento y a tu casa. ¿Ya cuánto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Con cuánto estás tomando? 5, ya, toma tu medicamento a tu casa, ¿no? Entonces un día yo voy así, pues, como le digo, el médico, en ese momento yo le digo, doctor, eso, y me dice, no, que para qué, que tú ya sabes que tienes miastenia, que ya tu medicamento, no, ¿verdad? Yo me molesté, o sea, me molesté y me fui a mi casa. Y al siguiente mes, ¿ustedes creen que yo quería estar con ese médico? No, no quería estar con ese médico. Pero la anécdota es que, al sacarme la cita, la persona que me dio la cita se equivocó. A pesar de que yo le dije, no me dejo de ese médico, se equivocó que me iba con él. No, entonces yo regreso al hospital, regreso a ese, digo, otra vez con este doctor, ya voy a entrar y voy a salir. Total, llego y ¿cómo es? No, o sea, el doctor no sé, estaba, le digo, doctor, ¿se acuerda la vez pasada? Ah, ya, me dice, no te preocupes, ahora sí, te voy a revisar, que sí, por acá. Y yo me quedo pues así, ¿no? Y desde ese día yo le digo, doctor, ¿sabes qué? Mire, yo tengo mi astenia con hojita. Ah, sí, tienes mi astenia, sí, a ver, cuéntame sobre tu caso. Y dice que y le digo que desde ahí con él hasta ahorita son ya casi 20, más de 20 años, somos muy, muy amigos, ¿no? Y él muchas veces me ha esperado en emergencia al momento de cuando yo he llegado, ¿no? Porque él y llegó a ser tan amigo mío que sentía, o sea, al momento que yo me sentía mal, también se preocupaba, ¿no? Y estaba ahí yéndome a ver, o, como un amigo, o sea, como un familiar más, ¿no? O sea, y ella decide ser los médicos, ¿no? O sea, también me ha tocado médicos también con los que me he peleado varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque se creen superiores, ¿no? Tú le dices, doctor, pero yo puedo hacer esto, pero de repente él le dijo, de repente le quiero, usted no ha visto esto, y te dice, no, yo soy el médico, no, y tú no debes saber, total. No, tampoco es eso, pues, ¿no? O sea, el médico es el que da, el médico es el que te certifica, pero tú puedes opinar, ¿no? Eso también tiene que ver los nuevos médicos, pues, que van a salir, ¿no? El ser empáticos y ser amigos de los pacientes. Muchas gracias, Carlos. Sí, todos los que estamos aquí y somos estudiantes de medicina, estamos tomando en cuenta todo lo que nos mencionan, ¿no? Bueno. A ver, vamos a darle el pase a Francisca. Francisca. Buenas tardes. Soy Francisca Reque, de acá de Chiclayo. Resido en Ciudad Eten, un distrito de la provincia de Chiclayo. Bueno, y lo único que yo quería aportar, igual que el compañero que me antecedió, ¿no? Sobre la forma de cómo nos ubican la enfermedad. Yo tuve 2 años... tratando de poder saber qué es lo que yo tenía. Los neurólogos acá en Chiclayo no pudieron dar con mi enfermedad. Los medicamentos que ellos me daban me ponía más débil y cada vez eso iba avanzando. Después de 2 años es que yo me resigno a quedarme como estaba, porque cada vez mi párpado iba cayendo, yo estaba más débil.
Y bueno, decidí, como yo necesitaba trabajar, decidí irme ante un familiar a trabajar, ¿no? Pero llegué al extremo de ya no resistir, perdía más fuerzas, veía doble, y en sí yo ya no sabía qué hacer en realidad. Es muy triste recordar esas épocas, porque yo sola afronté eso, y bueno, no podía ni comer, más que todo tragar, hasta el extremo de ingerir líquido y que se regresara por mi nariz. Y bueno, eso pasó, y sola, hasta que se me cae el plato de las manos, que ya no tuve fuerzas para poder seguir con eso, es donde tuve la oportunidad de buscar a mi hermana. Gracias a Dios, mi hermana, tengo una hermana que trabajaba con una residente, una joven doctora que había hecho su serum acá en Cajamarca, y ella era casi un familiar cercano a quien recurría ella, porque yo no tenía a quien recurrir para que me dijera qué es lo que yo tenía. Y bueno, al ir a verla a ella, es como que si Dios me hubiera guiado a ella, porque por medio de ella es donde me manda con sus demás colegas. Tenía un colega en el hospital 2 de mayo, perdón, un neurólogo, y él me empieza a tratar. Me manda con todos los exámenes. En sí, caminé cerca de una semana buscando dinero para poder yo hacer todo lo que ellos me decían, hasta que llegué hasta el punto, justo ante un mayor, un neurólogo que siempre me acuerdo, que era, me dijo si era el jefe de ellos, porque yo dije que siempre Dios está con nosotros, ¿no? Él me diagnostica miastenia gravis y me preguntó, siempre me acuerdo, que me preguntó si yo tenía un seguro, y yo le dije que no. Que si fuera así, entonces que yo me afiliara al CIS. Y yo le decía, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué me dice eso? Dígame la verdad, ¿qué es lo que me pasa? Y me dijo, ve al neurólogo que te estoy enviando, a mi colega, y él ya te dirá. Hasta ahí yo no sabía qué significaba miastenia gravis. Y perdón, y timona salió en el resultado que me hicieron de los exámenes. Cuando yo llego a ver al neurólogo ya con los resultados, al día siguiente, el doctor dijo, no es necesario que yo te haga más exámenes ni te haga más preguntas, porque si mi maestro dijo que tú tienes esto, tú lo tienes. La decisión la tienes tú. Si tú tienes timona, tenemos que operarte, me dijo. Pero antes, tómate esta pastilla. Y siempre me acuerdo, porque ese día yo siempre, casi siempre yo no tomaba desayuno, lo único que hacía era alzarme una taza de leche o avena, porque era lo único que yo podía ingerir. Y me acuerdo haber llegado con esa pastilla hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana es donde yo empiezo a comer, sentía hambre y decidí comer, y me pude comer un pan. Después de no sé cuánto tiempo empecé a masticar. Y sentí un gran alivio y dije, bueno, quizá esa pastilla me hizo bien, sin darme cuenta que yo ya podía caminar tranquilamente, porque en sí parecía que yo caminaba subiendo y bajando escaleras siempre, cada vez que pisaba una vereda. Llegué hasta el consultorio del médico que me dijo para leer mis resultados, me mandaron a hacer la tomografía de tórax y me dijo que tenía que ser operada. Yo sin saber el extremo de la operación, ¿no? Y le dije, sí, doctor, si mi mejoría está en operarme, yo me opero. Y me dijo, ya, hija, entonces hagamos todo el trámite y que te operen. Cuando yo me regreso al segundo día, el doctor me dijo, hija, pero ¿tú estás segura que te tienes que operar? Yo le dije, sí, doctor, porque no, pero ¿estás segura? ¿Tú sabes cómo es la operación? No, doctor, yo no sé, pero no estoy informada ni de qué enfermedad yo tengo. Si usted me dice que operándome yo me voy a curar, no, me dijo, te voy a decir la verdad. La enfermedad no tiene cura. La pastilla que has tomado, te veo que estás muy bien. Le digo, sí, doctor, porque hasta he tragado, le dije así.
me he comido un pan, he almorzado tranquilamente y bueno, no ha sido necesario de tomarme líquido, solamente yema, así que, y me dijo entonces, tú tienes miastenia. Miastenia es una enfermedad que no tiene cura, que no es contagiosa, que tú puedes fácilmente vivir tu vida. Si esta pastilla te controla, tú vas a seguir siendo tú como eras siempre. Yo me puse a llorar, compañeros, les digo a ustedes que tenemos la miastenia. Ya tengo actualmente 7 años con el medicamento y gracias a Dios llevo una vida muy tranquila. Claro que afecta. Casi un año no podía yo asimilar porque el doctor me mandó a que yo me sentara. De un primer momento me dijo, en adelante tú no tienes que hacer fuerza, tú no tienes que... ¿En qué trabajas? En primer lugar me dijo, hijo, yo tengo un negocio que, bueno, había abierto un pequeño negocio de venta de comidas y soy yo la que cocino. Y me dijo, pues a ti te hace mal el frío y te hace mal el calor, de aquí en adelante tú no vas a hacer nada de esas cosas. Puedes continuar con tu trabajo y administrarlo, pero ya no vas a hacer nada. Le digo, doctor, soy una inútil, me va a mandar a que yo me siente, a mirar, y no puedo, si yo soy una mujer activa. En ese entonces yo iba a gimnasio, siempre he sido una mujer deportista, me gustaba correr, y hasta ahí ya no podía, porque no podía ni caminar muy bien. Eso me deprimió, y lo que me enfermé más fue eso, la depresión, y el sentirme sola, más que todo porque no podía decirle a todo el mundo lo que a mí me pasaba. Y en realidad sí sufría mucho. Y como le vuelvo a repetir, un año casi tardó para asimilar mi enfermedad. Y que ahora le doy gracias a Dios, compañeros, que estoy feliz con la enfermedad que tengo, feliz con los compañeros que trato ahora, que ahora soy una mujer realizada igual, continúo con mi negocio. Ya tengo 2 años a 3 años que asisto al gimnasio de acuerdo al peso que yo pueda resistir. Mantengo mis medicamentos, no me falta. Y en sí me tocó un médico de cabecera, podríamos decir, acá en Chiclayo, nuestro neurólogo, que sí nos ha dado un buen trato. Algo que escucho de algunos malos profesionales, que sí se ha dado. Y pues nosotros no somos raros, ¿no? Como decimos, la enfermedad es la rara. Y sí, todavía nosotros podemos realizarnos y podemos seguir valiendo para nuestro Perú, más que todo, ¿no? Nuestra familia, que son nuestros hijos. Y bueno, era lo que yo quería, ¿no? Compartir con ustedes. Y que estoy yo hasta el momento, estoy bien, estoy tranquila. Ya no he sentido esa debilidad y lo que yo les voy a decir que no fue necesario operarme. Cuando yo hago mi traslado acá a Chiclayo, porque todo fue en Lima, hago mi traslado acá a Chiclayo, igual hice un trámite como que si no hubiera hecho nada en Lima y bueno, me vine a Chiclayo y me mandaron a hacer lo mismo. Me hice los exámenes, me mandaron el examen del tórax, la ecografía del tórax, y me dijeron que yo tenía timón, que tenía que ser operada. Y yo digo siempre, la bendición y nuestro Dios siempre está con nosotros. Cuando yo hago todo mi trámite para operarme, igual el neurólogo me dijo que si yo quería operarme, dije que sí. Me dijo, entonces hagámoslo. Llego justo que el anestesiólogo tenía que darme la fecha y él me pregunta y me dijo, y siempre me acuerdo, y bueno, pasa hasta ahora, ¿no? Que a veces me entrevisto con familiares o amistades, personas que saben que estoy mal o algunos que no me conocen, me dicen, ¿cuál es tu paciente? ¿Dónde está su paciente? Le digo, no, pero si la paciente soy yo. Incluso me pasa cuando me voy a traer mis medicamentos. Señora, traiga a su paciente. No le digo que la paciente soy yo, pero ¿cómo que usted tiene miastenia? Sí, tengo miastenia. Pero no parece, ¿no? Igual me lo dijo el anestesiólogo. El doctor me dijo, si tú fueras mi familia, te dijera que dentro de un año te hagas nuevamente tus exámenes y no te operes porque tú no tienes miastenia. Le digo, doctor, tengo un diagnóstico de miastenia y todos mis resultados están acá y mis exámenes están acá.
tomo mis medicamentos. ¿Qué medicamentos? Esto. Ah, muy bien, entonces. Dejémoslo ahí, pero no te vamos a operar. Y no me operé hasta ahora. Hasta ahora estoy bien, trabajo, trato de vivir bien lo más posible, que es lo que yo siempre les he dicho a mis compañeras también, que nosotros hagamos una vida feliz, ¿no? Que los problemas no le demos importancia a la situación económica ni a los problemas familiares, que seamos así, vivamos tranquilos, porque esas cosas es lo que nos agobia. Las enfermedades llegan de acuerdo a cómo tú te desempeñes psicológicamente, ¿no? Entonces nosotros somos personas que sí podemos aportar mucho todavía. Y bueno, era la experiencia que yo quería compartirles, y agradeciéndole más que todo a nuestro padre, puedo decir, Carlitos, que está siempre pendiente de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Bueno, esa es la realidad, pues, de las personas que viven en provincias, ¿no? Tienen que pasar todas esas cosas para que les diagnostiquen, como les digo, en provincias es más duro. Yo tuve la oportunidad de ir a Chiclayo, justo Francisca es una de las activistas que están allá junto con la presidenta Yesenia de la filial. Conozco al médico, que seguro es el otro Bayocro, y sí, la pasan muy duro allá, ¿no? A veces no llegan los medicamentos, ¿no? Pero ellos están ahí siempre adelante y luchando, y en su caso, pues, de ella es un caso, uno de los pocos casos que hay de que se ha estabilizado solamente con el piridoxina, pues, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que todos. Bueno, antes era lo ideal, pues, ¿no? Que tú no tomabas otros medicamentos más que piridoxina, pero ahora hay un montón, pues, ¿no? Pero es uno de los pocos casos. Conozco también gente que sin medicina, sin operación, también se han estabilizado. Bueno, seguimos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hay otra persona que tiene la manito levantada, que es Silvia. Silvia, ¿podrías prender tu micro? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por todos los aportes que nos han dado. Quería hacer una pregunta. A pesar de que hay medicamentos que no son contraindicados, sin embargo, a muchos de nosotros a veces nos hacen daño. Miren, yo les voy a contar, hace 3 días amanecí con poco de tos, bastante congestión y la voz bastante baja, tenía falla respiratoria. Entonces voy al hospital, en el hospital me ve primero un médico de medicina general, me dice: tengo que llamar a un neumólogo porque está usted muy congestionada. Viene el neumólogo me escucha y me dice: sí, realmente está bien congestionada, hay que ponerle algo para que se le abra los bronquios. Entonces yo le dije: por si acaso, yo sufro de miastenia gravis y tengo varios medicamentos contraindicados. Entonces me dijo: bueno, voy a tratar de ubicar a un neurólogo porque la verdad no estoy en condiciones entonces de recetar, me dijo así. Trataron de ubicar a un neurólogo y me dijeron que fatalmente el neurólogo estaba afuera, ¿no? Entonces me recomendaba que vaya a otro establecimiento, ¿no? De inmediato. El establecimiento más cercano de ese hospital era una clínica. Me voy a la clínica, en la clínica sí había neurólogo y neumólogo, y me recetan, discúlpeme, pero es que me canso, me agoto. Sí, me recetan 2 inhaladores, ¿no? Y a pesar de que yo les comenté que hace muchos años me habían recetado, no me acordaba los nombres, me habían recetado también inhaladores y me había hecho mal, me había chocado. Me dicen que no, que forzosamente tenían que recetarme y me lo pusieron ahí, ¿no? Para hacerlo corto, bajó la presión casi a 5,
me puse mal, o sea, un cansancio enorme, todo. Felizmente yo tenía mis pastillas de mestinón. Me dieron la pastilla, me dio mucho sueño, modorra, no me funcionaban los brazos ni las piernas. Y sin embargo, ellos me repetían que esos medicamentos no están contraindicados en la miastenia gravis. Entonces, yo no sé si alguien ha tenido alguna experiencia similar sobre el particular, porque el neumólogo me dijo la verdad, que yo no sé cómo tratarla, porque si no le puedo dar esto, no hay nada para darle. No hay nada para darle. Usted está con, no puede no se nota que haya alguna posibilidad de mejora en sus bronquios. Eso es lo que me dijo él. Quisiera saber sobre esa experiencia, si hay alguien similar que ha tenido algún problema similar con este tipo de broncodilatadores, ¿no? Gracias. Mi querida Silvia, como yo siempre les digo en la asociación, y siempre sabemos todos, los organismos son diferentes de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo salbutamol tanto en pastillas como en spray, ¿no? Por cosas pulmonares y porque en el caso de la miastenia congénita se ha descubierto en otros países que la miastenia congénita funciona con el salbutamol. Yo me siento bien, ¿no? O sea, cada vez que me meto el disparo o tomo la pastilla, ¿no? Nunca he sentido eso a menos de que de repente me haya metido dos disparos juntos, de repente por una de más, ¿no? Quizás me he sentido un poco mareado, ¿no? Pero de ahí a cansado, ¿no? Al contrario, me siento más aliviado. Pero como digo, ¿no? O sea, cada organismo es diferente. Hay medicamentos que a uno, que no están en la lista, y que le hacen bien a uno, pero a otros, en ese momento, no sé, o sea, el organismo en ese momento está pasando por un momento tan duro que no te recibe. Por ejemplo, cuando está mal del estómago, a la mayoría de gente, ¿qué toma? El Bactrim, ¿no? Y lo toman, o sea, toman el Bactrim y no les hace daño, ¿no? O sea, y no está en la lista de contraindicados. Pero yo tomo el Bactrim y a mí sí me sienta, ¿no? O sea, sí me debilita y me paraliza y no puedo caminar y no puedo comer, no puedo hacer nada. Entonces, depende del organismo y también de repente no era el salbutamol, sino que no era la miastenia, sino que de repente tiene alergia, una alergia al compuesto del salbutamol, ¿no? O sea, por ahí también van a veces que los medicamentos que no están contraindicados hacen daño a algunos porque son alérgicos a esas sustancias, ¿no? De repente usted, señora Silvia, es alérgica al compuesto del salbutamol, por eso le hace daño, ¿no? Eso es lo que yo le podría decir, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Voy a comentarle eso al médico, porque realmente el médico se quedó preocupado porque querían internarme, pero tú sabes de que es complicado internarse en una clínica. Yo les dije que yo firmaba un papel y me iba a mi casa. Me retiré a mi casa y me puse en reposo. Y el dormir y el tomarme mi pastilla, otra pastilla adicional de mestinón, me recompuso el cuerpo, si bien es cierto, el problema respiratorio no ha mejorado mucho, pero bueno, es tolerable, ¿no? Así es. Gracias. Uh-huh. Yeah. Gracias, Silvia, por compartir tu experiencia y tu situación. Creo que Carlos ahí te ha podido de repente orientar un poquito sobre esta situación. Y bueno, para terminar, la última pregunta a cargo de Yesenia. Yesenia, ¿podrías prender tu micro? De repente, Yesenia, tienes tu manito levantada y... Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí.
Sí, sí, te escucho, perfecto. Buenas tardes con todos y Carlito, buenas tardes. Gracias primeramente por la invitación y me alegra saber que haya muchas personas que estén interesados en saber sobre nuestra enfermedad, porque de verdad eso ayuda mucho para que nos puedan ayudar a difundir en sí este tema de miastenia gravis, porque como ven no es muy conocida y hasta los médicos mismos no saben muy bien de esta enfermedad, ¿no? Hace una semana aproximadamente estuvimos en el Almanzora en una reunión y nos dimos con un encuentro con el doctor que dice, ¿no?, que él no sabía, ¿no?, el director, ¿eh?, que él no sabía que miastenia nunca tiene fin, o sea, no tiene cura. No, es algo que a mí casi me causa risa, como médicos que son, pues, ¿no? No, y qué bueno saber que haya hay alumnos, estudiantes, que estén aprendiendo también para que puedan apoyar en el futuro, ¿no? Y así poder hacer más asociaciones para poder tener nuestro medicamento, ¿no? Y no sufrir como lo estamos sufriendo hoy, últimamente, ¿no? Estos últimos años, lo que es con el bromuro de piridoxina y lo que es con las citas, ¿no? Gracias a Dios, nosotros acá en Chiclayo, con tanta lucha, tanta pelea, quizás digo, no, en el regional me dijeron que soy muy peleona, pero lo hago por mi salud y por la salud de los demás pacientes. No, incluso la última vez que me fui a regional a hablar con la señorita del CIS, ella me atendió, pero de farmacia no me quisieron atender y yo me enojé mucho porque había como 3 pacientes que estaban sin medicamentos. Y nosotros no tenemos, pues, un almacén de medicamento para estar abasteciendo a los que no, a los que necesitan, ¿no? Entonces yo le dije, ¿me van a atender, sí o no? Yo de aquí no me muevo mientras ustedes no me atienden, me dan una respuesta. Y sí me atendieron. Y de verdad que, como digo, ¿no?, esto ayuda a todos, ¿no?, a que se tome en cuenta esta enfermedad, de verdad. Y Carlitos, pues gracias nuevamente por estas reuniones que nos ayudan, nos capacitan a todos, de verdad, y poder luchar con la enfermedad y seguir adelante, porque la enfermedad, como se dice, no, es una compañera de nosotros que a lo largo la vamos conociendo y la vamos haciendo parte de nuestra familia, parte de nosotros, aprendemos a convivir con ella y a sufrir y a llorar y a reír con ella. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Yesenia. Yesenia es la presidenta, pues, de la filial en Chiclayo, y nos cuenta, pues, la realidad es que ya, pues, ¿no?, inclusive nos dice que el director del hospital pensaba que la miastenia se curaba, ¿no? No, ¿cómo son las cosas, ¿no? Bueno, pues la lucha, como les digo, es en todos lados, ¿no? Como ella dice, los que ahorita luchamos lo hacemos por los otros, quizás, ¿no?, que no pueden, ¿no? Y esperamos, pues, de que los futuros médicos acá que nos están escuchando, pues, sean portavoces de nuestra lucha también, ¿no? Sean portavoces de nuestra lucha y sepan, pues, de que las personas con miastenia, aunque ustedes nos vean, que estamos muy bien, que lleguemos a sus consultorios caminando, ¿no? Y digamos, doctor, ¿cómo está? Y bueno, no digan, pues, que no tenemos la enfermedad, o que ya estamos sanos, o que para qué ya vienes, o ya no hay nada más que hacer, ¿no? Nosotros llevamos la enfermedad por dentro, o sea, podemos estar estables, podemos ese día estar bien y felices y contentos, porque ese momento estamos bien, pero llegando a mi casa puedo estar mal nuevamente. Así que, como les digo, pues, no, esperamos que como les dije al terminar, ¿no?, que cuando nos vean, ¿no?, y vean que les decimos que estamos cansados, no piensen que nos estamos haciendo, ¿no? Eso es todo, Patricia. Gracias a ti, pues, también por ese interés. Sí, muchísimas gracias, Carlos, pero antes de que de repente nos vayamos todos, les pediría que por favor prendan sus camaritas para tomarnos una foto.
Una foto final, si pudieran, claro está. A ver, yo no puedo prender mi cámara. No hay problema. Si es que no pueden, claro, no hay problema. Pero los que pueden, por favor, prendan sus camaritas para tomarnos una foto final. Y bueno, llevarnos un recuerdo, ¿no? Mi cámara sale deshabilitada. Por eso que no nos pueden prender. Exactamente, a mí me sale igual. Debe ser su dispositivo. Tienen que habilitarla para poder vernos. No, sí está habilitado. Creo que es el dispositivo. Mm,